¿Necesitas el qué de quién? ¿Qué onda, Befo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Para qué mierda quieren Necesito que fibra, llueva? güey. Porque quiero ver Para gota. poder cagar, güey. No he podido cagar, loco. He andado bien estreñido, men. Pero bien estreñido, mi Befito. ¿Tú qué onda? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estreñido es que no puedo hacer caca, güey. Sincronizar, cambiamos sujeción. Pito, 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 pito. Edsense del 100, hermosa. Te dije que ayer te di una explicación del por qué no iba a estar nunca al 100, güey, pero bueno. GTA, ayer jugamos GTA, Brian. Y como ayer dije, hoy continuamos con el lunes retro. Sí, Brian. Sorry. I'm so sorry. Pito, 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 pito. Pues es que al final de cuentas, estreñido también es un estar estreñido, pues, con un mal círculo, no, ¿cómo se le llama? Con una mala digestión, que es lo que tengo yo, que, bueno, no es digestión. No tengo un buena. Mi intestino, güey. Mi intestino no jala como que tan chido, güey, y no puedo cagar, güey. Se me guarda la mierda en el intestino, güey. Y traigo eso ahorita, entonces no ando chido, todavía traigo moquitos, de repente ahí como que cosillas de gripa, pero pues no, todavía no. Brian. Sí. No. Y creo que este no funciona. No sé por qué no me está triggereando ese, güey. No sé por qué no me está funcionando ese. Es que el trigger lo dejé, mira. Está muy raro. ¿Cómo que te estás agripando, güey? Le dije que no debíamos de besarnos, güey. No sé por qué no jala ese, mira. Porque aquí está, güey. O sea, está bien. Está seleccionado, güey. Con el de no sé. Todo está bien. Y de hecho, si yo lo corro de aquí, No sé. se escucha, güey. Pero aguanta. El trigger lo dejé ahorita con, por ejemplo, lo dejé sin espacio. A ver, no sé qué es sensitive. Va a tardar un poco en cargar. Sí. No jala, güey. No sé por qué no me quiere jalar ese, pero es desde acá, güey. Es el trigger, güey. El trigger no me está funcionando, ¿sabes? No. A ver, control C. Botón copiado. Voy a borrar ese del no sé y lo voy a pegar en estos. A ver. Nada. Y todo jala bien. Es raro que este no lo quiera agarrar. Y siento que más o menos sé por dónde va el error, pero no creo. No espero, güey. Allow empty wildcard. A ver, lo voy a dejar sin espacios. Y fíjate, los sonidos esos, seguro que sí es audio. Sí. Ah, a ver, aguanta. Espérame. OBS. No, los tres son OGG, güey. Es que el pedo no va en el archivo de audio, el pedo va en el trigger, güey. Algo no está queriendo vincularse de manera correcta y no está jalando algo por ahí. El micro se me escucha bien. No sé si noto algo raro. Ah, ahí se fue a la carajo. Ahí está. ¡Eh! Y de hecho anda mal un cable. Sí. A lo mejor le diste descargar el audio corrupto. No, es que no es el audio, no es el archivo. Sí, no es el archivo. Porque te digo, aquí está todo bien. Aquí, mira, justo le voy a dejar en, no sé, Twitch, chat. O sea, sé que tiene que ser con un chat de Twitch. Solo es para mods.
Para VIPs, perdón. Solo es para VIPs y para suscriptores. ¿Sí? Save. Incluso yo podría hacer esto y correrlo No manualmente. sé. Ahí lo corre. Ahí me está haciendo toda la Sigo el función que debe de hacer. hechizo. No sé. Pero no sé por qué cuando lo trato de canjear con el trigger no me lo está dando ese en específico. Puro play to win. Pues es que al final de cuentas son beneficios que le quiero dar a la bandita que pues ahí dejó su suscripción, porque de otro modo sería como, pues, no sé. ¿Sabes? Siento que siempre he querido como dar ese, pues sí, esa ventaja, sí. La neta sí he querido dar como esa ventaja, güey, pues de la suscripción, ¿no? Digo, para que haya un poquito más de cositas ahí para beneficios. ¿Qué onda, Cano? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, Cano, sí voy a ocupar el control. Instalé Forza Horizon 5 y no me jala el mando este. Te voy a No lo romper el reconoce, orto, güey. Harry Potter. ¿Qué trance, mi Woful? Solo los pros tienen el flow de Woful, el flow. ¿Qué trance, mi Woful? Bienvenido, buenas noches. Ah, caray. Ay. Con eso sí enamo. Ah, caray. Dice que el Bren se la encajan. Dicen por ahí. Dicen por ahí que el Bren se la encaja. Tómenla, perras. ¿Qué trance, mi Woful? A ver, ponme mide. A ver. Aquí todo se define en cuánto te mide el chile, güey. La neta. Pinche botón no funciona. Bueno, cuando Brian lo deje de spamear. Deumeus. Ay, perro befo, te mide 26. Porque soy una foca. ¿Eh? Brillando Millarsks dice: pon con comando el nose. A ver. Vamos a intentar hacerlo con un comando como tal. Bueno, es que más que comando. Bueno, vamos a cambiarle el trigger. No, no lo puedo poner en... Krakatoa. No sé. ¿Cómo estás, Costa Pasito Ahí Rico? está. Ahí está. Con comando sí quedó. Fuck. Aguanta. ¿Cómo estás, Costa Pasito Rico? ¿Cómo estás, pues, papacito rico? Krakatoa, qué tranza, mi cano. Y una de 1500, no lo sé, tú dime. Oye, estuvo raro, ¿por qué a mí se me lo dio? Deja ver si no tiene No. cooldown. No, no tiene cooldown. Settings. Fuck. No sé. Está apagado. Settings. Es permitir fila. Allow Queue es fila, ¿no? Permitir la fila. Ajá, todo está bien. No tiene un cooldown. Está raro. Mira, funciona de vez en cuando. Esa es una gran ventaja. Es el no se junto. Es el no se juntó. No lo agarró. No sé por qué a veces sí, a veces no. Los demás, lo bueno es que sí. No. Sí. No sé. No sé, güey. No sé qué estoy haciendo mal. O qué está pasando. Porque a veces me lo da y no me lo da. Porque. La verga. Ya no dio el decano. Y él tiene sub, tiene mod. Bueno, quedó como para VIPs. Triggers. Ok, voy a agregar un trigger extra para mods. No sé. Mira, ahí le dio bien ese. Está raro. Está muy extraño. Sí, para mods. Triggers. Se pueden copiar estos, ¿no? Éndele. No. Para mods y subs. Y el no sé. Se copia, se pega y se pone para VIPs y para mods. Y para subs. Que bueno, son las grandes ventajas, ¿no? De poder tener estas cositas. Puro play to win. No befo para nada.
incluso los VIPs, hay VIPs que no pagaron un solo peso, pero en su mayoría tienen mucho tiempo en el canal, han aportado bastante, tanto en ideas, tanto en el cotorreo, pues son bandita que se ha portado muy bien, muchos de ellos son amigos míos y pues bueno, tengo una cantidad limitada de VIPs. Por eso es que no los doy, porque estoy dando mucho beneficio con el VIP, ¿sabes? Algunos de ellos se los habrán ganado con algún evento. No ha habido un evento últimamente, así como para ese tipo de cositas, pero bueno. No te me preocupes, Defo. Algún día vas a poderte comprar una sub o bien te va a caer una por ahí de regalo. ¿Para qué mierda quiere que llueva? Porque quiero ver Porque gota. quiero ver gota. Buenas noches, Tamalito, perdón, güey. ¿Cómo estás, güey? Estábamos probando Tamalito. Lo que pasa es que dejé unas alertas nuevas de canal. Pero de momento las tengo únicamente con sub, mod y Sí. VIP. En su mayoría porque no hay mucha manera de controlar El el argentino spam y no dice, quiero ¿llego spam. tarde? No, vamos empezando. Llevamos 8 minutos de transmisión en argentino. Anuncio, no. Si me, no, si mejor te llevo a conocer güeyitas rubias en Roblox. No lo tengo instalado, papi. No lo tengo instalado. Y fíjate que es algo que he tenido como ganillas de hacer, instalarme Roblox y Free Fire. Yo sé que no son lo mismo, pero son juegos gratuitos que están como en el mismo limbo medio raro, güey. Quiero instalar Free Fire y quiero instalar Roblox. De todos modos, Brian, como lo comenté, yo tengo ganas de seguir con el Pokémon Snap, digo, no por nada, no sé, güey, como ustedes vean, yo la semana pasada me traté de encargar de hacerme una, de estructurarme algo para tener algo que ofrecer, por ejemplo, en la cuestión de gameplay, pero si ustedes quieren que hagamos lo que sea, hacemos lo que sea. Sí. Yes, dice, uy, te voy a presumir mi cuenta de Free Fire XD. Y yo le acompaño en Roblox. Sí, porque al final de todo lo que hice la semana pasada se iría al carajo, güey, y volvería igual. Así que después no se me enojen si no tengo nada planeado. Porque esa era la parte del hacer toda mi organización de la semana. Acepte duelo. Sí. Oblígame, cabrón. A ver, oblígame. ¿Y si yo no quiero pelear? ¿Y si yo soy pacifista? ¿Y si tengo ganas de ponerme un toquezón de mota? A mí usted no me va a obligar, pero va, acepto. Ni siquiera vi la del duelo. Ni siquiera vi el duelo, güey. Perdón. Aceptar. Y aparte me la va a pelar, güey. Por favor, tamalito, por favor, güey. Te voy a convertir en un tamalito dulce después de esto, güey. Oye, mi micro se escucha bien porque siento que no. Ah, bueno, esperemos que sí y no me lleve una Sí. grata sorpresa. Ojalá estuviera Luxe. El Kio rasposo. Sí, te escucho bien. 1997 ¿A Luis qué onda, dice, Kio? el Buenas rasposo, si te escucho noches. bien. ¡Ja, me la Sí. pela, tamalito! ¿Qué onda, Kio? Buenas noches. ¿Y luego? ¿Qué quieres que hagamos con eso? Casi le gano, me la pelaste. Dice Toretto, ganar es ganar. Y tú me la pelaste. A ver, duelo contra Kyo. Ah, nomás, lo extraño. De hecho, anda jugando, yo creo que Valorant. Sí, anda jugando Valorant con su hermano. Hoy, les digo, les decía, regresamos con el lunes retro. Y quiero continuar jugando Pokémon Snap, que fue el que dejamos ahí medio olvidadillo. No olvidado, no olvidado. Pero lo dejamos ahí pausado. Porque la neta, sí me quedé bien clavado con seguirlo jugando, güey. La verdad. Pokémon Snap. Es que la semana pasada que había hecho lo del lunes retro, como me falló mucho el control para poder jugar el otro que se me olvidó, Llegó el me brinqué lechero. a Pokémon Snap. Entonces, es eso. Yo quiero ser Goku. ¿Lo puedes cambiar? ¿Te puedes poner a Goku, de hecho? ¿Qué onda, Damaus? ¿Cómo van esas partidas de Fortnite? No, Luxed. Luxed está en Valorant. No, Kyo que va a andar jugando Valorant, güey. No, Kyo ha de estar una de dos, o chambeando, o en Warzone, o jugando algún Pokémon en su Switch. Jamás jugaría los juegos principales, ¿verdad? ¿Yo? O sea, como los que tienes tú, posiblemente. Te repito, no soy Pokémoníaco, solo conozco la primera temporada, entonces no sé qué tan buena idea sea como jugar otro tipo de Pokémon.
Yo ya te gastaste tus 100.000 puntos, no creo. Pokémon Snap es donde puedes darle Snap en el culo a los Pokémon. Se pone cachondo el pedo. Ya ganamos una, terminó con un headshot de damas. Ay, perro. Y conmigo no da ni una. Nah, no es cierto. De hecho, es un chingo, no juego Fortnite, güey. Ah, no escuché lo de Luxed, escuché. No, es que. Bueno, yo dije que ojalá estuviera Luxed para que me ayude. Es que hay algo que estoy notando muy raro en mi mezclador de audio de OBS. No debería estarse comportando de esa manera. Y siento que a lo mejor se está escuchando alguna interferencia por el estilo. Y dije lo de Luxed porque él tiene casi el mismo oído sangrón que yo. Entonces él podría detectar perfectamente ese tipo de detallitos mínimos que a mí me incomodan a veces, güey. Pero te digo, son cosas bien mamonas. ¿Qué anda jugando? No lo sé. A lo mejor anda incluso trabajando o cenando o haciendo algo por ahí. Chansey ya se va a ir a jugar. Se va a preparar para echarse sus buenas rankeds. Sus buenas rankeds de Warzone. Creo que ahorita está emparejado en ¿cómo se llama? En cartón 1 o algo así me dijo. Se me dijo, no, rasposo, güey, soy una perra mierda, güey, soy muy malo, güey. Estupito. Así me dijo, güey. Ah, claramente no, claramente no dijo eso. Ando en la traba, voy para el Brawl. ¿No nos vas a ayudar a atrapar Pokémon argentino? Arre pues, no, está bien, güey, está bien. No te necesitamos. Le vamos a dar ese VIP a Befana, ah, no es cierto, te estoy jodiendo. Ando en la trabajación, hoy toca descansar. O sea, ¿cómo? ¿Andas en la trabajación y hoy toca descansar? Como que no tiene mucho sentido. No mames, rasposo, ve el sticker de Tamalito. Imagínate una así de Nina. No estaría nada mal, ¿eh? Es el del meme, ¿no? Que se hizo famoso con ¿cómo se llama? La cancioncita esta de Pokémon. Puta, güey, pero para que se deje. Te solicitamos. Ay, estás dormida. Está dormida, güey. Ven. Que vengas. No mames. La quiero levantar, güey, pero está así, mira. ¿Cómo es? Kitty, 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 kitty. ¡Ay, se cae! Es que no empujes la silla. A ver, espérame. Ahora sí. No sé, güey, no tengo el ritmo. Ay, pobrecita. Estaba dormida, güey. Su cara de ya me puedo ir a dormir. Se me está derritiendo. Se me está derritiendo, se va. Se va. Se va. Se va. No, Nina, se va. Adiós, Nina. ¡Bum! Se fue. Perdón, Nina. Ups. Lo siento, Nina. Ya se subió a la cama. Ok, no volvemos a molestar a Nina en toda la transmisión del día de hoy, por favor. Hay que dejarla descansar. Si le salió algo igualito, mira, sí podría. O sea, sí puedo hacer algo, editarlo. O sea, puedo borrarme, puedo hacer que salga solo ella, sí se puede. Voy a intentarlo. Creo que me queda un slot o dos de imágenes animadas. Posiblemente no, igual y puedo quitar la de Pou. Yo quiero ser Goku, no una foca toda pedorra. Es que mira, Waful, si tú estás en computadora te puedo enseñar muy fácil. ¿Ok? Mira. Guáchate. Guáchate. Si tú estás en compu, güey, te vas a mi canal. Que digamos que es como la manera un poquito más sencilla, ¿no?
En mi canal vas a bajar y te vas a ir a acerca de. ¿Sí? En acerca de vas a encontrar esta parte. Solo le das click to join. A lo mejor te va a pedir que te vincules, a lo mejor no. Te esperas tantito y vas a poder cambiar tus avatars. Si estás en teléfono, lo único que tienes que hacer es en la parte donde está lo de los bits. O sea, de quién ha donado tal cantidad de bits. O sea, la parte de arribita. Mira. Guáchate. Mira. Ya ves que aquí está el chat y todo, ¿no? Y luego aquí arriba están los que han donado bits, ¿no? Por ejemplo, Brian, Damaus, el Glammy, ¿sí? Hola, Itzel. A la derecha hay un botoncito que dice más dos. Le pulsas. Y buscas el que diga Stream Avatars. Y te va a abrir la misma interfaz que te está saliendo ahí. De ese modo tú podrías cambiar tu Stream Avatars. ¿Vale? Ya les expliqué. No me digan, ¿cómo? Buenas noches, Itzel. Nada más, eso sí, hay unos de Monster Hunter que no puedo hacer más chiquitos. Yo le había prometido a Cremita, a Mapache, pero no puedo, güey. Se me hace un poquito complicado y la neta se me ha olvidado un poco. Y cuando me he puesto a hacerlo, sí es como de puta madre, güey. Sí es un desmadre, güey. Entonces, los de Monster Hunter, por favor, no se los pongan. Se van a dar cuenta cuál es porque son dragones. Es Ratian, Rathalos y Lunastra. Esos no se los, no los pongan, por favor. Si los ponen, los quito yo. Evítenme el pedo de tener que ir a quitarlo porque están muy grandes. Yo quiero la Chun-Li. No sé si tengo la nalgona, ¿eh? Y no sé si se pueda descargar. No, mira, Chun-Li no está. Está Echo, War Machine. No, Chun-Li no. Necesitaría Oda, el abrazo y le invito a un cheto. Ah, yo también quiero un abrazo y un cheto. No. No quiero nada. ¿Qué onda, Itzel? Buenas noches. Se come el cheto. Pero el cheto tenía veneno. El cheto tenía veneno, es lo que tú no sabes, argentino. Ese cheto estaba envenenado. ¿Quieres un cheto y un güey de quién es? ¡Sí! Bueno, realmente solo quiero el juguete. Fíjate que. O sea, sí me gusta el chocolate, pero no tanto. Y los huevitos Kinder, yo me comía como la mitad del huevito. Y la demás se la daba a mi jefa, a mi carnal, y yo me quedaba el juguete. Se muere. ¡Oh, argentino! Damaus, guacha. Sí. No. No sé No por sé. qué quedó así ese, güey. No tengo idea. Desafortunadamente, de momento los tengo solo para VIPs y suscriptores. Como no tienen un control, por eso los puse de ese modo. No tengo manera de controlarlos. El no sé, es que también esa es otra, güey. No sé por qué tarda tanto en volverse a canjear, güey. A ver, pon el. No, pues es que si pusiste el niño y el sí, sí funcionó contigo y tú eres VIP argentino. A lo mejor tendrá que pasar un tiempo para que se vuelva a canjear. No tengo ni la más perra idea, güey. Ha estado muy raro esa parte de ahí. Se murió el papu. ¿Quién es el papu? ¿Cómo que el papu? Digo, porque tenemos un amigo que le decimos el papu. Entonces no sé a qué te refieras. Yo me como el pocholate y te dejo el juguete. Va. Va que va. Ah, ya. Tú dices del argentino. Ya. Ok, ya, creo que ya entendí. Eso de se murió el papu. No, mataron. Mataron a un inocente. Para eso tenemos estas, mira. Pero me perdí en los bits después de que seguía. ¿Qué les dije? Que no iba a repetir. Mira, y lo voy a volver a explicar lento. Ok. El papo es un patán. Eso le pasa por juntarse con el Chavox. Mira. Estás en tu transmisión de Discord, ¿ok? Sí. Está aquí el chat, ¿no? Tú puedes ver aquí el chat y todo el pedo, ¿no? Y luego está la parte, por ejemplo, aquí que está lo de los bits, ¿ok? A la derecha de los bits,
Muy bien, tamalito, gracias. A la derecha de los bits hay un botón. ¿Ok? Transmisión de Discord, me equivoqué. OBS. En ese botoncito que dice más dos, le vas a picar. Y luego van a salir cosas que no vas a entender. No pasa nada. Vas a hacerle así, mira. Hasta que encuentres el de Stream Avatar. Le vas a dar clic y se va a abrir la interfaz esta. Únicamente le das clic to join o te vinculas si te lo pide. Y vas a poder ver la selección de avatares que puedes hacer. Hay unos que tú puedes personalizar con cositas de ahí de Stream Avatar. Acepte duelo. Oh, que la chingada que me esperes, cabrón. ¿Cómo chingas? A cada ratito acepta, 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 acepta. Que la verga, güey. No mames. Ah, ni salió, mira. Ah, se declinó. Se declinó, me tardé. Es que cabrón, ando explicando algo y está. Ahí vas, cabrón. Ahí vas de nuevo. Hijo de la verga, se lo voy a quitar al tamalito, ¿eh? Se los voy a quitar al tamalito los comandos. Tamalito nos está obligando a que los duelos sean para suscriptores, ¿eh? Precisamente por eso no quiero dejar los sí y los no sé en libre, porque no, en esos no tengo un control como mayor que, por ejemplo, las recompensas de canal. Esas sí las puedo controlar más. Estos no tanto. Entonces, por eso decidí que dejarlos solamente para suscriptores y para VIPs. Denme admin, ok. Diagonal. Van. Espacio. El befo. Ahí está, para eso que querías. Para eso querías. Para que te partiera el orto. Sí, que lo funen, que le den. Es que no manches, yo nomás volteo al chat y veo tamalito, duelo, arroba, con quien sea. Y con gente que no está, o conmigo mientras estoy en game. Ya, de todos modos me iba. No, befo. No, van al raspo. A ver, dámelo. A ver, ven y dame un banazo. Uf, qué rico. Tráeme un control, perro. Tráeme un pinche control. Préstame uno, por favor. Forza 5 no me lo reconoce. Ah, no, acá no es el que le íbamos a pedir un control, ¿verdad? Ahora sí, soy Goku, Super Saiyajin. Eso, perro. Ay, estás en evolución, ¿verdad? Háganme admin. Ah, sí crees, sí crees, sí crees. Sí jala. El problema que tengo con Forza es que no me reconoce el control y es bien difícil de manejar en teclado, güey. Bien difícil, güey. Entonces, el pedo es que no me lo quiere reconocer, güey. O sea, yo entro al juego y no hace por detectarlo. Ocupo, según yo, el de PlayStation, güey. Ese sí me lo reconocía. Por lo menos. Digo, a lo mejor sería uno de Xbox, ¿no? Y de hecho, Kano me dijo que en una chance me podría traer el control. Un control que tiene de PlayStation 4. Igual yo podría intentar ir a su casa, pero ahorita no puedo salir mucho de mi casa. Háganme VIP, entonces, no. No te vamos a hacer VIP. Repito, los VIP son exclusivos, son limitados, entonces no es algo que yo ande regalando a diestra y siniestra, y mucho menos moderación, güey. Mucho menos, güey. Mucho menos moderación. Vamos a unos un toquecillo antes de empezar el Pokémon Snap, ¿no? Vamos a aventarles una batalla real. Eso sí, de las personas que tienen VIP, jamás me lo pidieron, güey. Jamás. Ese es como un requisito del VIP. Tienes que no pedírmelo, güey. En el momento en el que tú me pidas VIP, menos voy a otorgarte VIP. Llámame algo aquí, güey. Ahí está. Denme Beware. Pues eres Beware, güey. Eres Beware. ¿De qué hablas? Oh. Control Z. Oh, Control Z. Oh, no. I fucked up. Dúo, dúo. A la verga. Woful contra el moderador. Woful contra el moderador. Contra Kano. Adiós. Eran 5.000 pavos, güey.
Esas personas no son humildes. Yo me acuerdo que me gané el VIP por ayudarte en las misiones de Génesis 2. Es correcto, eso es a lo que voy. O sea, por ejemplo, a Argentino yo le di VIP, pero porque me ha ayudado muchísimo, güey. Muchísimo, 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 güey. Entonces él lo tiene más que ganado, güey. Digo, son requisitos que a lo mejor él nunca lo pidió, güey, pero pues a mis ojos se lo ganó, ¿sabes? Y lo ha sabido usar muy bien, güey. Muy bien, y le agradezco mucho, güey. Por lo mismo, porque VIP tiene muchísimos privilegios gratuitos, güey. ¿Sabes? El mexicano, grande. El argentino que es mexicano. Sí, porque el mexicano, acuérdate, el mexicano en Discord es Nachín. Solo gané el 10.000 puntos esa El vez y te los argentino quitaron. dice, GGXD. De hecho, Luxe andaba en Compes, pero creo que está con su hermano y el novio de su hermano, bueno, su mejor amigo. Pero creo que han tenido partidas muy feas. Te diría que a lo mejor, pues si quieres que te inviten a jugar, pero hace rato tuvieron partidas muy feas, así que no sé de qué humor anden. Y creo que a uno lo bajaron a oro o algo así. No me acuerdo cómo estuvo. Pero suerte en tus competitivas, por favor, no te me desesperes tanto. Y mucha suerte. Rómpeles el culo a todos. Duelo a Waffle. Waffle, te acaban de retar un duelo. Ok, vamos a echarnos ya un toquecillo para irnos al Pokémon Snap. Ah, si a alguien se le ocurre en el Pokémon Snap alguna manera de hacer alguna predicción, me dicen. ¿Va? ¿Cómo la acepto? ¿Qué? Dale comando a aceptar, papi. Comando a aceptar. El signo de admiración, como puso Tamalito el del duelo. O sea, así como te dijo Tamalito, pero sin pon. Claro. Comando aceptar y te va a... Eso, ok, era sin espacio, pero igual lo agarró. Eso es bueno, eso es bueno. Se esconde por si llega Itzel enojada. Va a llegar soltando vergazos, güey. ¿Dónde está el pinche argentino? Me lo voy a verguear. En específico va a venir a buscarte a ti para putearte, güey. Vas a ver. Te voy a pistear, perro. ¿Qué no es? Te voy a fumar, güey. Digo, porque pistear es tomar, ¿no? ¡Ah, la madre, güey! Iron Man está drogado, güey. No tanto como Venom, ¿eh? No, ni con el crítico lo matas. Si te meto cualquier golpe. ¡No mames! ¡Woful! Estás a punto de ganar. ¿Cómo se te ocurre fallar, Woful? ¡Pelea de inválidos! ¡Pelea de inválidos! ¡Crítico! Buena, Woful, GG's. Al Brian, mejor dicho, si viene. Me dejé nomás. Alguien cancele la yajata a Tamalito, güey. Me dejé ganar, güey. Ah, yaja. Alguien cancele la yaja, güey. Se lo gana, se lo gana. Exacto, güey. Se lo gana, güey. Yo, I am Iron Man. I am. El inocente volando él se fue, mataron. Buena, Tamalito. ¿Quieren que les aviente una batalla real? ¿Quieren que les aviente una batalla real? Pues no, porque Tamalito ya retó a Woful, así que. Denle. En lo que yo me preparo. Es que para la expedición Pokémon que vamos a ir a hacer ahora, güey. Ah, me puedo customizar, güey. Aguanta. Yo tenía binoculares, güey. ¿Dónde están? Yo tenía binoculares. Digo, me puedo poner un chaleco, güey. ¡Llegó el lechero! ¿Qué trance Buenos días, amigazo. Nos vamos a llevar. tan temprano? De Chiapas. Arriba Chiapas. No, te cogieron, güey. No. Ahí está, mira, traemos chalequito para ir un poquito customizados a la cacería de fotos Pokémon.
¿Qué onda, mi Iseka? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido, güey. ¿Qué tal tu lunes? ¿Cómo empezaste la semana? ¿Todo chido, todo fino? Le gané a crítico. ¿El último golpe fue crítico o metiste puro crítico? No avienten duelo, les voy a aventar una batalla real. Por 1000. Vamos a aventar una quedita. El primero fue crítico. No me puedo cambiar el color de mi Iron Man, eso es normal. Sí. Ahorita reviso si hay más colores. Ahorita te digo si hay más colores. Sí se puede, ¿eh? Pero con Iron Man en específico. Otra vez está malito y Iron Man, güey. A ver. Deja que salga Waffle. A ver. ¡Oh, la verga, güey! ¡Tiene animación! Quítate tú. Ah, qué chido, güey. Mira, mira, tiene animación. Qué padre está Iron Man. Mira, Iron Man puede hacer esto. Iron Man tiene color 2, color 3. A ver, color 3. No cambió. Color 4. No cambió nada. Ok, en colores no puedo hacer nada. Ninguna, tampoco. Etiqueta, nada. Conjunto, nada. Pedazo, nada. Creo que no, no se puede. Creo que no se puede. Oye, ahorita que me acuerdo. Ah, bueno, es que no está mi. No está mi. No está mi personaje. Mira, aquí está el Cholito. ¿Qué onda, Cholito? Lo encontramos. Encontramos al pinche gato. Encontramos el pinche gato del Cholo. El argentino dice, ponga el SR. ¿Para qué? Ah, la de Woz. Ok, nada más porque es una muy buena canción. Nada más porque es una muy buena canción ese de Woz. Creo que, no me acuerdo argentino, lo más probable es que es por tu culpa, güey. Pero no me acuerdo si esa canción la encontré, o sea, la encontré que la escuché. Cuando digo encontré, me refiero a que la escuché por primera vez. Si fue por ti o en alguna playlist mía que salió casualmente, ¿sabes? No. Ok, no fue por ti. Wow. Ahí está. Llevamos 35 kills y vamos a perder. No mames, Damaos. ¿Y qué haces escribiendo aquí, cabrón? Concéntrate, güey. Yo nunca la puse. Pensaba que no te gustaba esa música. ¿Sabes qué es lo curioso, güey? Que entonces no fuiste tú, ¿ok? Y es que me acuerdo que a ti te gustaba mucho esa canción, güey. Por eso es que pensé que sí había sido tú, güey. ¿Sabes? Pero si no es así el caso, esa canción, entonces la escuché, güey, en Estoy muerto. ¡Ah! ¡No! Esa canción de seguro me sonó en alguna playlist de YouTube, de las que tengo por ahí. Y me gustó un chingo. Y el otro día que me acordé del nombre de la canción, me puse a buscar más rolas del vato, güey, y no me gustaron, güey. Ni una. Ni una, güey. Me ha pasado últimamente eso con muchos artistas nuevos. O es que esa canción ni siquiera es nueva, güey. Es más, esa canción. Wash. Esa canción tiene 4 años. Bueno, sí, no es tan vieja, ¿va? Pero. Nueva no es. 39 kills y perdimos. Puta madre, güey. Qué coraje, güey. Todo es tu culpa, Damaos. Todo es tu culpa.
Claramente Sergei de seguro no le disparó a un árbol, por casualidad. No sé, me acordé de la última vez que los vi jugar, güey, que Sergei te estaba disparando a ti tirado, güey. Estuvo bien cagado, güey. Cagajo. Desaparece ese amargo recuerdo, mamados. No, güey. Es que imagínate. Es más, ese dolor lo siento como El como si fuera argentino Hollow dice, Knight. voy a estar Si mueres dos escribiendo veces. mamaos. Por estar escribiendo. No, pero él ya estaba muerto, dice. No, todos no todos morimos menos el sobrino de Sergei. Oh, ya. F. Le das un abrazo a Sergei por mí. Dile que todo es tu culpa. Me la pelas. Gracias por tus puntos, perro. Estuve bien cagado ese día. Simón, si escribo significa que anda muerto. Sí. Tampoco es que le valga verga tanto sus partidas, ¿no? O sea, sí le está echando ganas, pero ya si está muerto, pues nos va a estar aquí compartiendo que le metió en el rifle. O sea, si vemos a Damos escribiendo, es porque le metió en el rifle, güey. Casi le gano. Ganar es ganar. No a medias. Ni por poquito, ni por mucho, ni casi. Ganar es ganar. Me la pelas. Perdón. Tenía que decírtelo. La última batalla real. Sí, en lo que ya prendo el switch. Se las aviento por 1000. Gana la mouse. Vámonos al switch. Vamos encendiéndolo. De hecho, está encendido. Fusión SR. Ah, ok. Ah, ok, bueno, ok, sí. En lo que es la batalla real. Me late. Güey, ¿cómo caen botiquines ahí, cabrón? ¿Cómo caen botiquines ahí? Ya está conectado esto, ya está conectado esto, entonces me voy para acá. Sí, mi control de mi tele valió verga y la controlo con mi teléfono, porque mi teléfono tiene infrarrojo. Ahí está. Toda la deducción. El argentino dice, pa' cuando Ocarina en el suite raspó. Uy, güey, no me tientes, no me presiones, güey, porque güey, sí me dan ganitas, güey. Sí me dan ganitas de la Ocarina en el Switch, güey. Porque, pues, como tal, ya nos aventamos el Majora's. O sea, la verdad, sí quisiera jugar. Quisiera volver a jugar y muy, pues, por mí, güey. El Ocarina y el Minish Cap. El Minish Cap del Game Boy está muy bueno, güey. La neta está muy, muy. ¿Qué pedo? Está muy chido, güey. ¿En qué la estoy cagando? Ajá. Ahí estás. Cerrar. No me escucho. El argentino dice, ¿y si quitamos el POC y no vamos a la Ocarina? No, nah, no. Es que también quiero seguirle al Pokémon Snap, güey. Está muy chido, güey. Está muy chido, güey. Sí me quedé muy clavado, la neta. Ajá. Ah, ok, ahí está. De hecho, vamos a mandar a la verga el SR. Déjale si puedo. Está. Vámonos, ahí está. Lo logré. No, me esperé demasiado. Es que, güey, el juego también tiene muy buena música. Sí, nos quedamos aquí. Mira, de todos modos, como pretendo seguir con el lunes retro, pues voy a seguir, güey. O sea, voy a seguir después con el, ¿cómo se llama? Con el Ocarina, ¿no? Ajá. Go to course. ¿En qué me quedé? Volcán. Este se pasaba con puntos. Ey, ¿por qué me está flasheando el puto? Ahorita voy a tener que revisar un cable.
¿Por qué no podía pasar que sigue? Ah, la verga, güey. Sí, mira, el juego ya se trabó. El entonces... argentino dice, ¿volcán? Pero ese ya lo hice, güey. O sea, lo volvemos a hacer igual. Es que ese lo hice, ese fue el último que hice. Vamos a hacer otra vez. Ah, la verdad. Simón, para recordar en qué nos quedamos, sobre todo porque no me acuerdo si el volcán tenía que pasar por algún lugar en específico. Y se me olvidó tomar la foto. No, ¿cómo era? No, sirve que me acuerdo cómo se jugaba, maldita sea. ¿Lo dejé invertido? No, lo dejé invertido. De hecho, tenía que regresarlo. Prefiero jugarlo invertido. Es como más me acuerdo. Ay, perdón. Bueno, gracias, Bullpix. No me sirvió tu foto, pero bueno. Esa foto va a estar buena, ¿eh? El argentino dice: vale. Si hazlo, no sabes si se te guardó partida. No, de que se guardó, se guardó. Ahorita vamos a tomar una pinche foto de unos. ¿Cómo se llaman estos güeyes? El pinche Charmander se va a follar al güey ese. Ahorita va a ser como le pone un folladón, güey. Es que el pez que tarda un chingo en evolucionar ahí, loco. Kyo 1997, Luis dice. Más respeto pa'l magma. Como que no te sabes de memoria los primeros 150 cara con símbolos en la boca. Tú y los 150 dice, van y chingan a no su mames, madre. ¿Cómo la ves, Kyo? Me refiero a Gotis. Nah, güey, chile, no me acuerdo, güey. Es que, cabrón, yo dejé de ver. O sea, Pokémon se me acabó a mí en la primera temporada y no volví a saber nada de ellos, güey. O sea, de la franquicia. Ella, estos güeyes de aquí. Sí. Sal. No, me estoy pasando mucho. Y, güey, mamé. Ese sí entró, ¿no? ¿Sí se aventaron manzanas? ¿O eran otras cosas? ¿No, pokebolas? Al homie este no lo aventé, güey. Ven, güey. Órale, pinche Charmeleon. ¡No! ¡Te fallé! Kyo 1997, no. Luis dice: si lo noté, te acabe de pasar un Moltres enfrente de ti, jajaja, sí, ja, ja, y ni lo pelaste. Pero, es legendario. Pero a Moltres ya le había tomado foto, por eso me valió pito. La verdad es de que a Moltres ya le había tomado foto. ¿Saben qué? Voy a quitar el avatar. No lo pude hacer pequeño, güey, se me olvidó. Tengo que hacer un desmadre, güey, para hacerlos pequeños. Así que, sorry. Es que, mira, sí, ya tenía otras fotos. Ahí está a la izquierda un Rapidash. Pero este está más cerquita y más centrado, güey. Vamos a cambiarla, güey. Yo creo que a lo mejor me da más... Bueno, no, está muy cargado a la izquierda, güey, pero... de los Bullpix, esto es así, mira. Uy, bien happy, güey. Happy. Es casi igual. Este es de Magmar, Charmander. Creo que tengo mejores de Magmar. Creo que... Es que está muy lejos para hacer como para evolución, güey. Mira, sí me alcanzó a tomar una de Moltres. Pero ya tenía yo una. Y no está tan mal. De hecho, no me acuerdo que me hayan dado ni siquiera tanto, güey. Estuvo bien raro. El de Magmar sí la puedo cambiar, güey. Sí. Yo creo que esta. Ajá. Y ya, güey. Creo que tengo que subir puntos. Tengo que subir puntos para... Para desbloquear la siguiente pista. Pero como ahora tengo lo de las manzanas, necesito ir al primer el mapa. El argentino dice... Yo desde la 6 generación ahí no supe nada de Pokémon, no, hasta 8 generación y hasta ahí. Duraste un chingo. Digo... Y ahorita con las manzanas hay que ir al primer mapa para tomar otros Pokémon. O mejores gestos, ¿no? Para más dinero.
Para más placer. Para pagarle a Misty. ¿Qué? O a la del equipo Rocket. A ver. Ey, mira, por tamaño me dio más por el nuevo Rapidash. La pose me dio lo mismo, vamos ganando. Técnica. ¡Ah, cabrón! A Jesse, ándale. Sí, güey, a mí se me antojaba Jesse, güey, la neta, güey. A mí me gustaban malas, güey. Por eso crecí todo dañado, güey. ¡No! Maldita sea. ¡Me van a cortar la verga! No mames, güey. Estoy de acuerdo con usted, Raspo. Oye, sí me la contó en el centro, a pesar de que está bien cargada a la izquierda, loco. Ah, pero en el primero hay más rápidas. Ah, no, en que en la nueva hay más. Ok. Terminé con el doble, más del doble. Bullpix. Uy, güey. Nos mataron por culpa. Yo lo sabía, güey. Yo lo sabía. Yo sabía, güey, que habían perdido esa racha de 35, güey, por culpa de Damaos. ¿Qué hizo, güey? Verga, güey. Creo que esta foto va a valer pito, ¡Wow! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! Es mejor por 70, güey. No es mejor, güey. No, pues la esa, güey, porque necesitamos los puntos. Magmar, definitivamente estás mejor, güey. 660. ¿What? ¿Por cómo que pose? Bueno, ¿cuál fue la diferencia? 200 a 400. Voy bien, voy ganando. Definitivamente tengo esta centrada. Definitivamente. Ahí ya voy ganando por bastantito. Y... 610, cabrón. Todo porque eran los mismos Pokémon. You'll find. ¡Ah, ah, ah! ¡Ey, ahí está el pedo! You'll find out what the next course is if you take one more Pokémon picture. Con que le tomemos una foto más a un Pokémon nuevo, ya pasamos a la siguiente. Entonces. Yo creo que me voy a la primera pista, güey. Porque puedo tomar un... Creo que... No me acuerdo qué Pokémon es, pero se puede. Todo es culpa de Damaos. Hashtag. Sí, hay que levantar un hashtag. Inundemos Twitter y todas las redes sociales de hashtag. Todo es culpa de Damaos. Hashtag funen al mago. Hashtag el mago me la desapareció. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ahorita tengo 21. Uno que me gustaba de Pokémon era Cynthia, la campeona de Sinnoh. Es de la cuarta generación. Ah, con razón no tengo ni puta idea de qué me hablas, argentino. Me acabo de tomar una bebida energética Pokémon, güey. Recuérdalo porque somos cazadores. Tenemos nuestro mata insectos, güey. Nuestro mata insectos aquí, güey. Que es un mata insectos con olor a lavanda. Es a lavanda norteña porque oliría bien culero. Perdón. Good course. Vamos a la playa. Yes. Busca en Google. Ah, pero ahorita no voy a buscar, loco. ¡Ay! ¡Órale! ¡Cocazo! Pikachu, tenías que hacer algo, güey. Tenías que traerlo como para acá. Ajá, para acá. Ven, Pikachu, ven. Sí. Ven, güey. Súbete. ¿Qué hubo, güey? ¿Viste eso de Pikachu?
estuvo bien perrona, que no te la sabías. No me acuerdo si esos güeyes... Ah, pero el Snorlax, güey. ¡Párate, huevón! ¡Ah! No es con estas. Ok. ¡Miau! ¡Miau! ¡Ah! ¡Miau! ¡Órale, cabrón! Aquí, 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 aquí. No, ¿cómo era? ¿Así? No. Ay, tenían que salir ahí, güey. Porque creo que quiero un scissors, algo así. No. Creo que no. ¡Eh, Chamsi! ¡Nuevo Pokémon! ¡Nuevo Pokémon! ¡Hola, culera! Ahí está el que nos hacía falta. Kajakstan. Oh, ¿cómo se llama ese güey? Ay, sí le alcancé a pegar al final. Esos güeyes nada más les pones coco, güey. Está feliz porque lo salvé, creo. Ufas. ¡Yay! Ok, ese Pokémon ya nos dio para otra pista, ¿eh? ¡Chansi! ¡El Pikachu nuevo, mamón! ¡Báchate! Está mejor que con el Diglett, mira. ¡Tenemos un Pikachu surfista! ¡Nene! ¿Por qué dice como de Batman? No sé. El Chamsi. ¿Cuál te gusta más? Es que esta está hermosa, pero por el tamaño, güey. Siento que hasta estaría bien esa. Pero esta foto está bien bonita, güey. Sí. Y el mío. Pues está en poses. Creo que. Bueno, vamos a cambiarla porque está completo el güey. Se ve todo. Vamos con el profesor. No mames, güey. Esta va a estar buena. ¡Wow! Te lo detecta, güey. Te lo detecta directamente como un Pikachu surfista, güey. A ver, ¿cuánto dinero da? No mames, 1000 puntos. Ah, ya de entrada. ¿Qué está pasando? Ah, no. Perdón. Me mal viajé con un mensaje. Bueno, nada. 1000 puntos ya vamos de gane por mucho. ¿Qué tal la pose? This is very lively. No sé cuál es el significado correcto de lively. De hecho. El argentino dice, ¿sabes que sería raro un dito transformado en Pikachu que surfie? Un dito transformado... ¡Ah, la verga, güey! Pero no creo que eso pase en este juego. Me tienes que dar por dos, güey. Sí. No mames, 5180 puntos, güey. A huevo, güey. Qué bonita foto de Pikachu. ¡Chansi! Tamaño yo sabía que iba a estar muy feo. Tenemos una pose bien. Por dos.
Wonderful. Pero es Pokémon nuevo. Luego la del Mewtwo. Esta es la que tengo duda. Chinga tu madre, güey. Me ganó la otra por tamaño, güey. Entonces no va a estar chida, ¿eh? Ah, cabrón. Por la pose sí. Y ya con el por dos, ya la hice. Well done. Oh, mira, 300 más. ¡Esa! 22 Pokémon atrapados. En fotografía. Welcome back. ¿Qué onda, profesor? You're doing a fine job, Raspas. Choose good course. Okay. Raspas, can go to the next course. Yeah. Yeah. El río. Uy. El río está bien castroso, güey. El río está bien castroso, vato. No mames, güey. Sí me acuerdo, güey. Prepárate, güey. Ahí te vas a ver. El argentino dice. Ahí te vas a ver. ¿Por? Es que es mucho de aventar, güey. Bueno, aquí ya mamé. Eso. ¿Sale, ojete? No, no salió, güey. Por eso, este güey se puede convertir en uno chido. Slowpo. No, tienes que caminar para acá, güey. Tienes que caminar para acá, ya recordé. Corre, corre, corre. No mames, ya se tardó. Tú vete yendo para allá, papá. No mames, es que tardó muchísimo, güey. El argentino puta, dice, güey. No mames, la textura si el sonido es igual al Zelda. Pues es que es Nintendo, güey. Sí. ¿Qué, qué? Baja. No estoy. No, no le he tomado foto a ni uno, güey. El Psyduck. Lo maté. No, maté a Psyduck. Ah. Puta. Creo que lo hice más difícil, güey. No. ¡Ah, oh, no mames! ¡Gracias! Shelder, ahí está. El Shelder. Es que esto... ¿Cómo se llamaba? Polygon. Se ocupa otra cosa ahí, güey. Por eso no me gusta, eh. ¡Uy, uy, uy! Te vi, cabrón. ¡Le di! Oh, 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 oh. No, chingas a tu madre, Pikachu. No mames. Es que este es mucho de aventar cosas. Pero creo que me hace falta otro instrumento todavía. Tremendo mal. Keino 90210 dice. Tremendo manco. Sí. Güey, préstame un control, güey. Ah, no, pero igual no me servía para aquí. Es que sí, este control ya está valiendo pito. Digo, es normal para lo que costó. Oh, mira, una foto del ano del Slowpo. ¿Por qué no? Luego un Slowbro. Muy malo, pero bueno, es para tener uno más. Un Shelder, no, creo que Shelder es mejor. No mames, el Pikachu es más rápido que yo, Aquagm. Yo me estoy cagando, XD. ¡Me estoy cagando!
Mira, ¿este es Psyduck o este es Psyduck? Cualquiera de los dos está chido porque hay un Pokémon extra. ¿El Shellder este? Ah, no, este no es Shellder, este es Cloyster. Puta, pues por tenerlo, güey. Está muy chiquito, pero en el centro y todo así, ¿no? Nah, el Pikachu no le gana, no le gana. No hay manera que le ganen al Pikachu surfeando. No hay manera, güey. Así que hasta ahí nos quedamos. Vamos con el profesor. 5 fotitos. Vámonos. Un Slowpoke. Muy poquito, de hecho. No, tu hermano desconectó el internet. Tremendo manco, güey. Tu hermano, sí, tu hermano es un manco. 1480, técnica por 2, asegurado. Y hasta ahí. Va a estar de la mierda, va a ser de la peor foto del mundo, güey. 390, güey. Terrible, ni la quise ver, güey. Ni la quise ver. Puta, güey. Es que tienes que ir bien concentrado, güey. En qué momento pasan las cosas para estar listo. Gracias por tu Prime, Q. Subpokehugimos el new Pokémon Snap. ¿Qué? Pues buscando cómo poder jugarlo, lo jugamos, güey. Gracias por la sub. 9 mesesotes, Q. GG's. Gracias. Oh, tienes a la Nina, güey, con este montito de la Orange. O como una Kush bien sabrosa. En uno de estos días, sí, nos organizamos y se lo jugamos. Ese ha ido a costar de joyas. Kyo 1997, Luis dice: por dos. Me pelan toda la verga, ya llegué al máximo emblema de este canal. No es cierto, no es cierto. Fíjate bien, güey. Mira el mío. Mira el mío, güey. Ese es el máximo, güey. No, no mames, solo me dio esto, güey. Wait. ¿Cuál es el siguiente objetivo, doctor? Digo, profesor. Welcome back. To make sure work easier, here is a person. ¡Ah, me voy a regalar algo! ¡No! Oh. Una pokebola especial, güey. Bueno, Pester Ball, no es una pokebola como tal. Ajá. This will make hiding Pokémon came out into the open. ¡No mames! ¡Vamos al primero! ¡Vamos al primero! ¡En la lava! ¡No! ¡Hay que regresar un montón! ¡Hay que regresar! En el de lava hay Pokémon que son estos, ¿cómo se llaman, güey? Los pinches como perritos bien bonitos, güey. Se me olvidaron, güey, la neta, güey. ¿Qué voces hay? Como que, ¿qué voces hay? ¿De qué hablas? ¿Ño? ¿De qué hablas? No. ¿Ño?